El pasado 17 de junio, el Congreso de la Unión eh, dio eh, fin al periodo extraordinario de sesiones a través del cual se logró la aprobación del primer paquete de siete leyes que da cabida al Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, en esta aprobación, hubo diversos puntos legislativos que fueron incorporados a, a partir de las propuestas de la sociedad civil y de la academia que estuvieron trabajando durante muchos meses con los legisladores en el análisis de las distintas iniciativas de estas leyes. Es por ello que tenemos que hacer un balance lo más adecuado posible de lo logrado, reconociendo varios de los puntos que se han avanzado, pero también señalando con toda claridad las omisiones y puntos que preocupan respecto a ciertas ocurrencias legislativas que fueron aprobadas en este periodo. Hay una gran victoria ciudadana al estar logrando impulsar una serie de legislación en esta materia. Por ejemplo, se crea el, el Sistema Nacional Anticorrupción con un comité de participación ciudadana al que se le otorga el papel de coordinar a las distintas instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Se establece una serie de plataformas eh, digitales para el control de información del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que incluso también se tendrá toda información de las contrataciones públicas y de los funcionarios y eh, miembros eh, del sector privado que hayan sido sancionados por estar eh, cometiendo algún acto de falta grave o acto de corrupción. Hay. Eh, Avances para garantizar la autonomía técnica y de gestión de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mediante la garantía presupuestal eh, de recursos para esta nueva Fiscalía en el que se le ascribirá una serie de eh, personal de ministerios públicos y policía para hacer su labor de investigación. Y dicha fiscalía tendrá la obligación de presentar un informe anual al procurador, el cual será público y este, a su vez, lo tendrá que presentar al Senado para dar cuenta de los avances en las materias de investigación. Se fortalecieron una serie de disposiciones a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones, por ejemplo, y establecer sanciones contra quienes se resistan a darle información en sus investigaciones. Hay en este sentido, creo que, avances importantes que reconocer. Sin embargo, existen dos puntos que no podemos dejar de, de, de mencionar en la discusión. Por un lado, en el artículo 29, eh, pues persiste la resistencia para abrir a la opinión pública declaraciones detalladas de intereses y patrimoniales de los servidores públicos, además de la declaración de, eh, de impuestos. La forma en que queda redactada este artículo, a pesar de que le da al, al Comité Ciudadano la facultad de definir el contenido de estos, de los formatos de estas declaraciones, lo condiciona de forma tal que realmente la posibilidad de abrir la información queda sustantivamente reducida, ya que por un lado no deben de afectar lo que consideran la vida privada de los individuos, la cual no, el concepto que no está definido jurídicamente y además está condicionado a que ese formato sea propuesto al Comité Coordinador donde, del Sistema Nacional Anticorrupción, donde eh, seis de los siete miembros son funcionarios públicos que serían afectados por estos formatos, por lo cual la probabilidad de una información detallada de este tipo es bastante reducida. En el artículo 32 eh, se agregó una parte que jamás estuvo en discusión en las mesas técnicas y que ha sido interpretado como una especie de venganza de la clase política respecto a la exigencia ciudadana y del sector privado respecto a estas declaraciones. La redacción de este artículo 32 es lamentable porque exige la presentación de estas declaraciones a todo individuo que reciba y ejerza recursos públicos o que contrate algún eh, o provea o algún servicio al Estado, eh, ya sea no solo a la propia empresa eh, eh, o eh, persona moral, sino a los empleados de la misma lo cual en el fondo refleja, creo yo, una incapacidad de la clase política para poder asumir las mejores prácticas internacionales en donde en los países que se ha avanzado para combatir la corrupción ha sido la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos para poder detectar modificaciones patrimoniales anómalas, lo que ha permitido hacer investigaciones en el combate a la corrupción y no esta parte de los privados en donde prácticamente en ningún lado del mundo se ha legislado. Estos pendientes legislativos eh, sí hay que subrayarlos con toda claridad y en el caso del artículo 29 y 32, la expectativa de los ciudadanos es que precisamente al haber tenido esta, esta energía ciudadana que respaldó una iniciativa con 634 mil firmas para utilizar la vía institucional para el cambio democrático y la exigencia de la rendición de cuentas, esa energía sea... Eh, al menos ahora en la responsabilidad del titular del Ejecutivo, realmente respondida con toda responsabilidad y ejerza en ese sentido, en el marco de sus atribuciones constitucionales del artículo 72, el veto respecto a estos dos artículos para que los legisladores los revisen nuevamente en un proceso legislativo posterior. El país está preocupado por este cáncer que mucho daño le ha costado en términos sociales y económicos a la sociedad en su conjunto. Y en verdad necesitamos de la energía ciudadana para seguir presionando a la clase política a una mejor rendición de cuentas y en donde la voz eh, de los ciudadanos sea recogida y se escuche con toda claridad y de persistir cierta eh, necedad respecto a, la, respecto a la transparencia y favoreciendo la opacidad, que entonces existan los costos políticos en las urnas en su momento contra aquellos eh, políticos y sus partidos que persistan en no querer una verdadera rendición de cuentas en nuestro país.